Arrancamos muy bien el año dentro de las categorías TZ, la cual logramos el subcampeonato el año pasado. Así que bueno, arrancamos con muy buenas expectativas y la verdad que el fin de semana nos fue muy bien. La primera fecha en Paraná, logramos clasificar primero, fue una fecha especial con piloto invitado. Así que bueno, en mi clasificación pude quedar primero, mi piloto invitado también en la suya. Y bueno, en la final logramos terminar segundo en mi final. Y bueno, en la final del invitado, cuando venía peleando ahí por la primera posición, tuvo un toque que lo dejó fuera de carrera. Siempre vamos a cada carrera con las ganas y la idea y el objetivo de traer el mejor resultado posible al final del fin de semana. Obviamente siempre uno piensa en ganar, pero también hay que ser consciente de que es una categoría en la que hay un promedio de 23, 24 autos todas las carreras, todos van a lo mismo, digamos, a ganar. Así que bueno. Siempre pensando en traer el mejor resultado posible en cada fin de semana. El sueño, yo creo que de todo deportista, es poder llegar a un nivel nacional. Desde que empecé a correr en karting, siempre esa fue la idea, siempre fue la misma idea. Pero bueno, entendemos que también es un proceso, que es una escalera, que uno tiene que seguir una serie de pasos para ir haciendo experiencia como piloto, deportivamente, para ir capacitándose, ir conociendo gente del ambiente que por ahí también te puede ayudar en algún momento complicado. Bueno, es todo un proceso que lleva su tiempo y bueno, también económicamente es complicado. Justamente por eso por ahí uno tiene que ir haciendo una serie de pasos, digamos, para poder llegar a eso, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ese. ¿A quién tenés como referente o referentes en este momento? No, bueno, a nivel nacional, si me preguntás a nivel nacional, yo creo que hoy en día Mariano Werner es un piloto que marca la diferencia, me parece. Pero bueno, siempre trato de ver por ahí más cercanos, pilotos de mis propios rivales, observarlos a ellos, ver lo que hacen y dónde puedo tratar de copiarle las cosas que hacen bien. Así que bueno, siempre tratando de aprender un poco de todos, ¿no? Gastón, para el cierre, próxima fecha para que la gente también pueda seguirte en tus desafíos. Sí, bueno, la próxima fecha es el 13 y 14 de abril, va a ser nuevamente en el Autódromo de Paraná. Bueno, ya una carrera sin piloto invitado, una carrera normal. Bueno, la carrera es transmitida en vivo y en directo por un canal de YouTube de Acelerando Argentina. Los días domingo, a partir de las 11 de la mañana, empieza la transmisión y bueno. Transmiten todas las finales de todas las categorías, así que bueno, ojalá que lo puedan seguir y que bueno, que nos puedan acompañar siempre de la mejor manera.